hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca. En el calentamiento y finalmente no será de la partida para el equipo de Luis Navarra. Banca y 21 caseros son los 11 protagonistas que van a seguir de inicio por parte del equipo. Ahora observamos cómo se saludan los capitanes de ambos conjuntos. Esto está a punto de arrancar. Y arranca el partido. Arranca el partido en el Fornás entre el Club Deportivo Acero y el Paterna Club de Fútbol. Lo decíamos, un partido que lo podía leer en Gols Media, es considerado como una final para ambos equipos por la importancia de estos tres puntos por sumar, sumar en este fin de semana, en especial por parte del Club Deportivo Acero, porque el Paterna... Y cuidado que recupera el balón, marcha rápido, lo intenta por este costado derecho el Acero, lo intentaba Casero, el balón a la izquierda, la mueve el conjunto, los Leones de Mediterráneo, el disparo desde lejos, izquierdo de su equipo, que ahora la maneja Chimo Navarro, se asocia con su compañero, el disparo... ¡Fuera! Vamos a los futbolistas muy concentrados, peleándonos por otros por la posición. El balón cae sobre el terreno de juego. Penalti. Se lleva las manos al bolsillo. Aplauden desde el banquillo del Paterna a esta oportunidad, a este lanzamiento, a esta oportunidad del Paterna por ponerse por delante en este partido. Vamos a ver el lanzamiento. Gol. Se llama Juan José, apellido Clausi, marca el primero del Paterna, marca un gol importantísimo, se adelanta el equipo de Luis Navarro en el Fornás, a 0-0, Paterna 1. Sigue tendido sobre el terreno de juego Gani, que se duele la espalda desde el banquillo del Paterna. Protestan, cuidado ese balón, se pasea. Roberto Civera, el balón que lo vuelve a meter el Acero en el área, cuidado que cae un futbolista sobre el área, reclamaban penalti. Del grupo valenciano, cuidado ese balón que se mete en el área, intenta pelearla, Casero. Vamos a ver si consigue Loza entrar por ese costado, el balón para Casero atrás, el balón que puede llegar a Civera, pero se le escapa. Se asocia con Peque la mete en el área, ¡qué gran pase! No llega Selva. El balón para Clausi, Luis Navarro se la piensa, va a disparar, ¡fuera! Finalmente, cuidado con la pelea, Dani Selva, que no da un balón por perdido, recupera Selva, ese centro, no llega, remata. Selva, lo sigue insistiendo el Acero, disparo desde lejos, llega Chenzo para el Paterna, es Clausi, busca el disparo, Juanca, balón para Loza, que bien se aprovecha por ese costado, no llega Reymar, le puede pillar, son 3 contra 3, avanza el Paterna, el balón para Gani, arriba. El balón, cuidado, disparo de Chimo a las manos. El Paterna al Acero, balón al segundo palo, puede llegar Selva. Llegó antes Emilio Martí, que se ha hecho daño el futbolista del Paterna para enviarlo a saque de esquina. Y cuidado que rápidamente dispara Speke, ¡fuera! Ahora hablando con el asistente, creo que estaba Santi Martínez. Balón de Peque, el balón que lo mete en el área, remate a las manos de Sergio Molina. Tiene a la derecha Luis, a la izquierda Luis. No es para Juárez. Para Luis. Sale Vicente. Se ha roto Emilio Martí. Se ha roto el futbolista del Paterna. Balón centrado. El remate de... ¿quién? En el área. También Vicente. También el portero. Última oportunidad para el Acero. El remate saca. ¿Cómo puede el Paterna? El balón de Juanca, que la mete en el área, la mete de espuela, el balón que le saca a Civera. Gol de Civera. Del empate in extremis del Acero. Todo el equipo subió buscando el gol del empate que acaban de conseguir por este punto.
y justo finaliza el partido. Se lamentan los futbolistas del Paterna, como han visto como dos puntos se han escapado en estos últimos segundos. Resultado final: empate a uno en el Fornás. Club Deportivo a 0, 1. Paterna Club de Fútbol, 1, empate. No hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca.